Bien, en este video vamos a hablar un poco sobre lo que es la parábola. Entonces, ponemos parábola. La parábola se forma a partir de una definición geométrica. Entonces, tal como hablamos de la circunferencia y también de la elipse, tenemos que hablar de la definición geométrica de la parábola. Definición geométrica. Cuando nosotros hablábamos de la circunferencia y de la elipse, la definición se daba a partir de el cono que se formaba a partir de una generatriz. Entonces nosotros teníamos algo como esto. Este era un cono a partir de la generatriz. Nosotros decíamos que era algo similar a esto. Entonces, hablábamos de que era un plano que venía a cortar y en función de lo que cortaba el plano se formaba una figura determinada. Entonces, supongamos que cortamos un plano en una sección un poco transversal e inclinada al eje generatriz. Lo más probable es que nosotros obtengamos una especie de parábola ahí. Si se corta una superficie cónica con un plano que no pase por su vértice con un ángulo inclinado, de tal manera que sea paralelo a una sola generatriz, entonces dichos puntos generan una parábola. La parábola, como ustedes muchos los conocen, podría estar formada de esta manera, es una parábola cóncava hacia arriba, o puedes tener una parábola cóncava hacia abajo. Si hablamos de función, si hablamos de ecuación, incluso puede estar abierta de manera horizontal o vertical. Mientras que en el plano cartesiano se denomina parábola a todos los puntos de un plano que equidistan de una recta dada llamada directriz y de un punto exterior a ella. Entonces nosotros, a partir de esta gráfica, podríamos definir una directriz. La directriz normalmente está dada de esta manera, pero depende del análisis que se quiera hacer. Por ejemplo, si nosotros graficamos o queremos graficar todos los puntos de una parábola, podríamos representar lo siguiente. Este vendría a ser el eje conocido como directriz. Directriz. A partir de eso, nosotros podríamos tener una parábola siempre y cuando hablemos de un eje vertical o un eje focal. Este aquí es el que se llama eje focal. Eje focal. A partir del eje focal, ustedes tienen la directriz perpendicular al eje focal y la parábola podría ser algo como esto. Dibujarla de color verde, la parábola podría ser algo como esto. Algo para allá y algo para acá. O sea, algo similar a este, ¿no? La parábola se abre en este caso hacia arriba y existen diferentes elementos que pueden ser analizados. A partir de ahí, ustedes podrían considerar algunos elementos. Por ejemplo, este punto aquí, lo voy a poner de color rojo, se llama vértice. Vértice, ese punto de color rojo que está ahí. Ustedes también podrían definir de aquí a acá lo que se conoce como la distancia P, que obviamente también es similar a la distancia P en la parte superior. Y a partir de ahí trazar una línea o un segmento. Ya vamos a ver cómo se llama. Esa línea o segmento que le voy a poner de color negro iría desde este punto hasta el punto acá. Obviamente es simétrico, pues, ¿no? Entonces, en la gráfica se observan los elementos indispensables para encontrar el lugar geométrico, los cuales son el vértice,
que es este punto que marqué como inicialmente rojo, el foco F, aquí se encuentra el foco, este punto aquí es el foco, el eje de la parábola donde contiene el eje focal, este es el eje focal, el segmento que une los puntos A y B, este segmento que une los puntos A y B, recibe el nombre de lado recto. Este es el lado recto. El segmento A y B recibe el nombre de lado recto. La directriz es la línea que tenemos aquí en la parte inferior. Y el parámetro P, que es la distancia del foco al vértice. Distancia del foco al vértice, que es lo mismo que se repite en la parte inferior y superior. Con esto nosotros tenemos representado gráficamente la parábola, o también conocida que esta es la definición geométrica. ¿Cuál vendría a ser, así como definimos la definición geométrica de la parábola, cuál vendría a ser la definición algebraica? La definición algebraica requiere de ecuaciones, como su nombre lo indica. La definición algebraica es como sigue. El lugar geométrico de una parábola con centro en el origen del plano cartesiano se puede describir algebraicamente y clasificarlos según el paralelismo del eje de la parábola. Por ejemplo, 1. Si ustedes ven una ecuación que obviamente es de esta forma, y cuadrado igual a 4px, esto es cuando el eje de la parábola, cuando el eje de la parábola es paralelo. Este símbolo significa que es paralelo al eje de las abscisas. Al eje de las abscisas. Y el segundo caso, cuando ustedes observen que x cuadrado igual a 4p. Y, recuerden, P es la distancia del vértice a la directriz o del vértice al foco, que es la misma. X cuadrado igual a 4PY. Esto ocurre cuando el eje de la parábola es perpendicular. Perpendicularidad se determina así, es perpendicular al eje de las abscisas. Recuerden que cuando hablan del eje focal, ¿no? Esto representaría el eje focal. Eje focal. Por ejemplo, si estamos hablando de esta función que ustedes tienen aquí, y igual a x cuadrada igual a 4py. Entonces, eso sería una gráfica similar a esta. Que se abriría de esta forma. Es decir, el eje focal es perpendicular al eje de las abscisas. Recuerden que el eje de las abscisas, esto es el eje X. Para este caso de x cuadrada igual a 4py, la parábola, el eje de la parábola, que es la vertical, es perpendicular al eje X, tal como lo tienen ahí. Mientras su vértice coincide con el origen del plano cartesiano, y si es trasladado a cualquier parte del plano, es decir, se reconoce el vértice con coordenadas generalizadas,
con el punto H como acá. Similar a lo que habíamos analizado anteriormente, ahora hablamos de que el vértice puede estar en H como acá. Para los casos 1 y 2 que pusimos ahí, el origen es en el sistema de coordenadas, es decir, pasan por el X0, Y0. Si el vértice se encuentra en H como acá, entonces las ecuaciones se modifican y la ecuación 1 quedaría de la siguiente forma. Y menos K al cuadrado igual a 4P X menos H. Se reescribiría de esa forma. Cuando el eje de la parábola es paralelo al eje de las abscisas. Eje focal paralelo al eje de las abscisas, que sería el eje X. Y la modificación sería para el caso 2, sería X menos H al cuadrado igual a 4P Y menos K. Siempre restándolo en función del vértice. Esto ocurre cuando el eje focal es perpendicular al eje de las abscisas, que vendría a ser el eje X. Entonces, esta sería la 1 y la 2 en la parte de color negro, sería la forma canónica, y esta es la forma en la cual el vértice está desplazado, ya sea para X o para Y. Además de eso, se tiene una ecuación general. La ecuación general va a estar representada de la siguiente forma. La ecuación general considera las distintas posibilidades que podríamos tener para las variables X y Y. Entonces, cuando ustedes hablen de la ecuación general, la ecuación general se obtiene de la parábola desarrollando productos notables y distributivos e igualando la ecuación a cero. Entonces, si ustedes destruyen paréntesis y aplican productos distributivos, les quedaría una ecuación de la siguiente forma: a x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por x y más d por y más e igual a cero. Esta vendría a ser una ecuación general, pero con la condición necesaria de que obligatoriamente o A es cero o B tiene que ser cero. ¿Sí? Es una O exclusiva. Obligatoriamente uno de los dos tiene que ser cero. No pueden existir los dos términos al mismo tiempo. Si A es cero o B es cero, queda determinada por una y solo una variable cuadrática, porque ese es el objetivo de una parábola. Una de las variables tiene que ser cuadrática. Es decir, que para la parábola debería quedar expresada de una forma como ax al cuadrado más cx más dy y más e igual a cero, o en su defecto debería quedar de la siguiente manera: dy cuadrado más cx más dy y más e igual a cero. Entonces podríamos tener cualquiera de estas dos ecuaciones. Todo esto se resume como conclusión que la variable cuadrática es la que determina el sentido de la concavidad, horizontal o vertical, mientras que el parámetro es el que identifica la dirección: derecha, izquierda, arriba o abajo. Esas vendrían a ser las ecuaciones para nosotros poder analizar una ecuación parabólica o una función parabólica en función de lo que nos toque resolver. Una vez que hemos hecho un resumen de las ecuaciones fundamentales que se utilizan en el desarrollo del problema, ya sea la representación geométrica, o el espacio geométrico, la definición algebraica, que es la que observamos ahí, e incluso la canónica o no canónica a partir de una ecuación general ordinaria,
Nosotros podríamos plantear algún ejercicio que nos pueda ayudar a resolver las ecuaciones. Vamos a poner ejercicio número uno. El ejercicio número uno dice, dado el vértice y la directriz, dado el vértice V, que se encuentra en 2,2, y la directriz y la directriz. La directriz nos dicen que es x igual 7 cuartos. Encontrar la ecuación general. Encontrar la ecuación general. ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el vértice, por lo general, la nomenclatura dice que es h,k. Si sabemos que es h,k y sabemos que obviamente esto aquí representa la coordenada x y esto aquí representa la coordenada y, podríamos tranquilamente saber cuánto es h y cuánto es k. H es igual a 2. Y K es igual a 2. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos plantear la ecuación para poder saber cómo reescribir la ecuación? Entonces, nosotros podríamos partir de la variable que tenemos que analizar, que en este caso es la variable X, la que se está moviendo. Nosotros podríamos decir, ¿cuánto es la variable X y cuánto es la variable Y? Entonces, debemos también conocer cuánto es el parámetro. Entonces, para nosotros saber cuánto es el parámetro, nosotros tenemos que partir del eje de X, ¿no? Entonces nosotros decimos, a ver, la directriz dice que X es igual a 7 cuartos. Si nosotros ponemos de la siguiente manera. Sabemos que x es igual a 7 cuartos. A partir de la directriz comenzamos a analizar el problema. Entonces vamos a sustraer la abscisa en cada miembro de la directriz. Entonces, dese cuenta que aquí h es 2, entonces le restamos 2 a ambos lados. Entonces, a ambos lados de la ecuación de directriz le restamos el número 2, en este caso está desplazándose 2, y a 7 cuartos también le restamos 2. Con esto ustedes pueden decir o pueden reescribir la ecuación, pues no. Les quedaría x menos 2, 7 cuartos menos 8 cuartos, porque 2 recuerden que lo pueden escribir como 8 cuartos. Este número 2 es lo mismo que ustedes pongan 8 cuartos. 8 cuartos es equivalente a 2, si simplifican, pues no. Entonces, 7 cuartos menos 8 cuartos, eso nos da un cuarto negativo que pasa al otro lado como positivo. Un cuarto, esto es igual a 0. Entonces, simplemente a la ecuación de la directriz, yo le resto este variable h que es 2, entonces quedaría x menos 2, al 7 cuartos le quito 2. X menos 2, 7 cuartos menos 2. Sabiendo que el 2 es 8 cuartos, me quedaría menos un cuarto. Lo paso al otro lado a sumar, quedaría más un cuarto. Con esto, nosotros podríamos concluir que efectivamente este término que está aquí vendría a ser
El parámetro de la parábola P es igual a un cuarto. Eso nos va a ayudar a determinar el parámetro P. A partir de eso, nosotros continuamos con la ecuación que nos describe la parábola. Ya sabemos que debería ser escrita de la siguiente manera. Y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por P, que es un cuarto, de X menos 2. Entonces, ¿qué ecuación es la que estamos utilizando en este caso? En este caso estamos utilizando la ecuación que tenemos acá en la parte superior. A ver si la observamos. Esta de aquí. Y menos 2 al cuadrado igual a 4P, X menos H. En este caso, H y K tienen el mismo valor. Bueno, de ahí lo único que queda es destruir paréntesis, hay que destruir todo lo que se pueda. Entonces, ¿qué haría? El cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto del primero por el segundo. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, ese producto notable que tienen que resolver ahí, y menos 2 al cuadrado. Y haría y cuadrado menos 2 por 2 y por y más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto es igual a este 4, se simplifica con este 4, quedaría 1, x menos 2, quedaría y cuadrado. Este x está sumando, pasa al otro lado a restar, menos x. Este 2 por 2 es 4, que haría menos 4y. Y este menos 2 que está restando pasa al otro lado a sumar, que haría 4 más 2, 6. Más 6 igual a 0. Y con eso ustedes tienen la ecuación general de esta parábola. Una parábola que tiene vértice en 2,2, 2 en x, 2 en y. Que tiene una directriz de x igual a 7 cuartos. Entonces, esta es una de las formas que ustedes van a analizar cuando estén resolviendo los problemas de movimiento parabólico. Otro de los procedimientos que vamos a tratar de resolver es el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. El problema dice lo siguiente: dadas las ecuaciones generales, dadas las ecuaciones generales, y cuadrado menos 6x menos 18 igual a 0, y la otra ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. Hallar el o los puntos de intersección. El o los puntos de intersección. Recordemos o analicemos rápidamente de qué se tratan estas ecuaciones. La ecuación que tenemos aquí, esta ecuación básicamente vendría a estar representando una parábola. Una parábola
que se abriría en el eje X, es decir, su eje focal estaría paralelo al eje X. Y la ecuación de acá, si ustedes recuerdan, es una circunferencia. Bueno, sería todo, ¿no? X cuadrada más y cuadrada menos 9 igual a 0, vendría a ser la ecuación de una circunferencia. Entonces, por eso dice que hallemos el o los puntos de intersección. Este es un problema típico de intersección de cónicas. Se está intersectando dos cónicas, una cónica que es la parábola y otra cónica que es la circunferencia. Veamos cómo se resolvería este tipo de problemas. Vamos a calcular el o los puntos de intersección. Nosotros tenemos la ecuación de la parábola. Recordemos que la ecuación de la parábola es la primera, que dice y cuadrado menos 6x menos 18, esto es igual a 0. Y la ecuación de la circunferencia. Ecuación de la circunferencia dice que x cuadrado más y cuadrado menos 9, esto es igual a 0. Si tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cómo yo podría simplificar este sistema de ecuaciones? Aquí lo más práctico que voy a hacer va a ser la resta de estas dos ecuaciones. Si voy a restar las dos ecuaciones, ¿cómo quedaría la resta? Bueno, y cuadrado, con este y cuadrado se simplificarían. Dense cuenta que tengo y cuadrado positivo menos y cuadrado negativo. O sea, y cuadrado menos y cuadrado quedaría cero. ¿Cómo quedaría el otro término? Bueno, quedaría menos x cuadrado, que este menos vendría que multiplicar menos x cuadrado. El menos 6x, no hay ningún término que acá se llame x, entonces baja como menos 6x. Menos 18 menos menos 9. Menos 18 menos menos 9 quedaría menos 9. Esto es igual a 0, porque 0 menos 0 nos va a dar 0. Esta ecuación de segundo grado, si ustedes la reescriben, la podrían poner como x cuadrado menos 6x menos 9. O lo que es lo mismo, x menos 3 al cuadrado igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes resuelven esta ecuación, prácticamente estaríamos diciendo que la solución de este sistema de ecuaciones va a darse en x igual a 3. Eso es lo primero. Si tú tienes cuánto vale x igual a 3, podríamos utilizar la ecuación de aquí para saber cuánto vale y. Y cuadrado menos 6 por 3. Reemplazo en lugar de x, pongo 3, ¿no? Menos 18 igual a 0. Por lo tanto, quedaría que y cuadrado es igual a menos 18, menos 18, menos 36. Al pasar al otro lado da 36. Por lo tanto, y va a ser igual a 6. Entonces, si se dan cuenta, la intersección de estas dos gráficas vendrían a darse justamente en x igual 3. Y cuando ustedes sacan la raíz cuadrada, recuerden que la raíz cuadrada representa dos números. Puede ser más pos x posit y positivo o y negativo. Es decir, y podría ser igual a más menos 6. ¿Por qué puede ser más menos 6? Porque 6 por 6 es 36 y porque también menos 6 por menos 6 también es 36. Hablando de este cuadrado que está aquí. Entonces podría darse que sea positivo o negativo el 6. Si ustedes quieren
observar gráficamente, y esto los dejo también a manera de tarea, que ustedes vean cómo se intersectan las gráficas. Ustedes ya podrían determinar una gráfica donde se representen, en este caso, la circunferencia y la parábola. Sería algo como lo que sigue. Podríamos tener una circunferencia algo como esto. Y la parábola probablemente sea una intersección de algo como esto. Vamos a ponerlo así. Y así. Entonces, este vendría a ser los dos valores del y positivo y este vendría a ser el y negativo. Sí, por eso es que sale positivo y negativo, asumiendo obviamente que este es el eje X, ¿no? Y este debería ser el eje Y. El vértice, según observo, debería estar un poco alejado del canónico, entonces sería algo ahí. Y esto podría ser la explicación de lo que es la parábola y la circunferencia cuando nosotros hablemos de problemas de intersección entre cónicas. Entonces, hablando específicamente de la hipérbola, nuevamente, para nosotros definir la hipérbola tenemos que utilizar algunos conceptos. El primer concepto es la definición geométrica de la hipérbola. Definición geométrica. ¿Qué dice la definición geométrica? Pues nuevamente, si nosotros partimos del concepto de generatriz, el cono que hemos estado hablando durante el último tiempo, de algo así. Y ustedes trazan un plano, por ejemplo, que corte de esta manera. Formarían del lado izquierdo una especie de corte similar a esto y del lado derecho una especie de corte que lo vimos de color azul. Algo similar a esto y algo similar a esto, en ambos lados. Entonces, si un plano corta los dos mantos del cono, como se muestra en esta figura, entonces estamos en presencia de una curva denominada hipérbola. Sin embargo, en el plano cartesiano se denomina hipérbola al lugar geométrico donde todos los puntos del plano cartesiano, tales que el valor absoluto de las diferencias de su distancia a dos puntos fijos llamados focos, es constante. Similar a lo que pasaba en elipse, pero la suma era de las distancias del foco a elipse, al lugar geométrico llamado elipse. En este caso es a partir de los focos. Entonces, normalmente ustedes van a tener una especie de gráfica similar a lo que voy a poner aquí. Entonces, trazamos un eje Y como referencia, trazamos un eje X como referencia también. Entonces, aquí la parábola, la hipérbola probablemente se comporte de esta forma. Algo así. Y algo así, de este lado también. La ventaja de las hipérbolas es que son simétricas. Hay una simetría tanto para un lado como para el otro lado. Algo similar a eso. Entonces, hablan de un foco. El foco, por lo general, está en uno de estos puntos. Te pueden llamarlo F. Te pueden llamarlo F'. Hay directrices, las directrices siempre van a estar dadas por las líneas que pasan por aquí. Estas líneas son las asíntotas, las cuales la curva se acerca mucho, pero nunca las topa. Y esa ecuación de asíntota también es, dentro de la resolución de problemas,
un objetivo a analizar. Algo similar a eso. Algo similar a eso. Entonces dice, hay que tener en cuenta que la suma de todo esto, de esta distancia que voy a graficar aquí, para cualquier instante siempre es una constante. De aquí a un punto P cualquiera. Por ejemplo, a este punto P, a este foco de acá. Esas distancias siempre van a ser constantes. Es una constante. Es decir, que el valor absoluto de la diferencia entre F' y P y el segmento FP, de F' a P y de F a P, el valor absoluto de esa diferencia es igual a una constante positiva y menor que la distancia entre los focos. Existen diferentes elementos que ustedes van a tener que considerar aquí. Por ejemplo, los vértices. Normalmente estos deberían ser los vértices que hay que considerar. Vértices reales. Vértices reales. Estos son los vértices. Podríamos llamarlo B. O B' en este caso porque está al lado de acá y esto B. El centro de la hipérbola vendría a estar dada por este punto de aquí. Los vértices conjugados se conocen como B mayúscula y B prima, que por lo general están dadas de esta forma. Sería B prima y esto vendría a ser B. Estos son los vértices conjugados. Y los focos, que obviamente están F prima y F tal como lo observan ahí. Las asíntotas, que son las líneas de color azul punteada que marqué al inicio, estas líneas punteadas de color azul, las asíntotas son las dos rectas que limitan la abertura de cada rama de la curva. Mientras que la línea recta que contiene el eje focal se le denomina eje de la hipérbola. En este caso, este eje FF', este es el eje focal, eje de la hipérbola, es el eje focal, eje de la hipérbola. Es la que contiene el eje focal, donde se encuentran los focos. Gráficamente podría ser un poco complicado observar el comportamiento de la hipérbola. Sin embargo, vamos a ver cómo vendría a ser su definición algebraica. Recuerden, ¿cuáles son los elementos principales de una hipérbola? El eje focal, que vendría a ser el eje de la hipérbola, la que une F y F', en este caso coincide con el eje horizontal. Los vértices, que lo hemos llamado B' y B', o los vértices conjugados, que son B' y B' vertical, tal como lo vemos aquí. A partir de eso, nosotros podríamos hablar de la definición algebraica. Definición algebraica. La hipérbola se define algebraicamente igual que en las anteriores secciones cónicas, con la diferencia que existe dos ramas y el centro de ambas ramas no genera soluciones en el conjunto real. Es decir, no existe un punto solución ahí. De esta manera surgen las siguientes ecuaciones ordinarias canónicas de la hipérbola. La primera ecuación ordinaria canónica de la hipérbola está dada por la siguiente expresión. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado. Esto es igual a 1. Esto ocurre cuando el eje de la hipérbola, que recordemos es el eje de los focos, cuando el eje de la hipérbola es paralelo
al eje X, al eje de las abscisas. Vamos a llamarle eje X de una vez. La segunda ecuación canónica estaría por y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto obviamente ocurre cuando el eje de la hipérbola es perpendicular al eje de las abscisas, es decir, al eje X. Las ecuaciones mencionadas son y ocurren cuando el centro de la hipérbola se encuentra en el origen del sistema de coordenadas rectangulares, mientras que si trasladamos el centro a cualquier parte del plano, se construyen las siguientes ecuaciones. Es decir, si la hipérbola es desplazada, hipérbola desplazada, las ecuaciones quedarían de la siguiente forma. La ecuación 1 quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto ocurre cuando el eje de la hipérbola, eje de la hipérbola, es paralelo al eje X o al eje de las abscisas. Y 2, la ecuación 2 modificada quedaría como y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Que obviamente esto ocurre cuando el eje de la hipérbola es perpendicular al eje X. Si tenemos la posibilidad de desarrollar ambas ecuaciones, vamos a llegar a una ecuación general. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos ambas ecuaciones, queda comprobada que la ecuación general de la hipérbola se puede expresar de la siguiente manera. Sería ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Pero con la condición necesaria de que a y b sean de distinto signo. A y b deben ser de distinto signo. Es decir, debe cumplirse que A pertenece a los reales positivos y B pertenece a los reales negativos. O por el contrario, que A pertenezca a los reales negativos y B pertenezca a los reales positivos. De esta forma se puede generar una hipérbola en la gráfica que se quiera plantear.
Una vez que hemos revisado este conjunto de conceptos, podríamos tratar de proponer algún ejercicio. Ejercicio número uno. Lo siguiente. Si se conoce que el centro de una hipérbola, que el centro de hipérbola es menos 1,2. Se conoce que el lado mayor A es igual a 3 y B es igual a 2, una hipérbola. Encontrar su ecuación general. Bien, entonces como datos del problema tenemos el centro, donde obviamente con esto podríamos concluir que h es igual a menos 1 y k es igual a 2 y tenemos los valores de a y de b. Partimos conociendo de que la parábola o el eje de la hipérbola, el eje de la hipérbola está paralelo al eje Y. Partiendo de eso, nosotros podríamos comenzar con la ecuación desplazada. Es decir, podríamos decir Y menos K, todo esto al cuadrado, sobre A cuadrado, menos X menos H al cuadrado, sobre B cuadrado. Esto es igual a 1. A partir de esto nosotros podríamos reemplazar cada uno de los elementos que tenemos ya como datos iniciales del problema y se transformaría nada más en que de la siguiente forma. Y menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos x menos menos 1, todo esto al cuadrado, porque h vale menos 1, dividido para b, que vendría a ser 2 al cuadrado, igual a 1. Aquí lo que toca es poco a poco ir destruyendo paréntesis para ver cómo quedaría la ecuación general, que es lo que me están pidiendo. ¿Cómo quedaría la ecuación general o cómo iríamos planteando esta ecuación general? Esto sería el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de primero por el segundo, quedaría 4y, más el cuadrado de la segunda cantidad, dividido para 9. Menos, aquí quedaría x cuadrada, el cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto de primero por el segundo, más el cuadrado de la segunda cantidad, dividido para 2 al cuadrado 4, y esto es igual a 1. Una vez que nosotros hemos planteado esto, ya el resto vendría a ser operaciones matemáticas. Por ejemplo, saco factor común entre 9 y 4. Factor común entre 9 y 4 es 36, mínimo común múltiplo. Esa es la ecuación 36 dividido para 9 me da 4.
Y quedaría 4y cuadrado menos 16y más 16 menos 36 dividido para 4 es 9. Quedaría 9x cuadrado menos 9 por 2, 18x y el cuadrado de la última cantidad quedaría aquí menos 18. Bueno, y como estoy sacando mínimo con un múltiplo 36, paso al otro lado del 36 a multiplicar. Si acomodan lo que tenga y cuadrado, aquí quedaría 4y cuadrado menos 9x cuadrado. Aquí quedaría menos 16y. Recuerden que aquí estaba un menos, ¿no? Con este menos les va a dar más. Y hoy quedaría más 18x. Y sumar y restar. Aquí tengo 16, 18, nada más 16 menos 18. Esto pasa al otro lado a restar. Quedaría menos 38 igual a 0. Y esta vendría a ser la ecuación general de esta hipérbola. Una hipérbola que tiene centro en menos 1,2, cuyo semieje mayor es 3 y el otro eje es 2. Esa es la ecuación general de ese tipo de problemas. Vamos a tratar de resolver un ejercicio adicional que está relacionado con intersección, similar al problema anterior, para ver qué podríamos obtener. Ejercicio número 2. Entonces, en este problema, a partir del centro y a partir de los semiejes, podemos encontrar la ecuación general, y ahora vamos a plantear un problema de intersección, intersección de cónicas. Ejercicio número 2. Problema dice: dadas las ecuaciones generales de la hipérbola, vamos a poner aquí, dadas las ecuaciones generales cuatro y cuadrado menos x cuadrado menos 4 igual 0. Y la otra ecuación general es 2x cuadrado más y cuadrado menos 10 igual a 0. Hallar el o los puntos de intersección. Bien, en este momento traten de resolver ustedes similar a lo que planteamos de forma anterior. Identifiquen qué tipo de ecuación corresponde o qué cónica corresponde a cada ecuación y tratemos de encontrar el o los puntos de intersección. Por favor, resolvamos ese problema. Tienen unos 10 minutos para resolverlo.
Bien, espero que ya hayan planteado la solución y ahorita lo que vamos a hacer es justamente comprobarlo. Primero, recordar que esta ecuación que tenemos aquí es la de la hipérbola. Es una hipérbola. Con el tiempo ustedes tienen que ir identificando qué tipo de ecuación es. Y la ecuación que tenemos acá es una elipse. Si se dan cuenta, en la elipse los dos términos que acompañan la variable cuadrática son positivos. En la hipérbola una es positiva y una es negativa. A partir de eso podríamos saber qué elemento es. Si fuese parábola, solamente uno de los dos está al cuadrado, la otra estaría de manera lineal. Y si fuera círculo, fuera similar a esto, pero el término que acompaña a x cuadrado tiene que ser igual al término que acompaña a y cuadrado. Entonces, planteando las ecuaciones, para determinar los puntos de intersección, escribimos primero la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola puede ser reescrita de la siguiente manera. Y la ecuación de la elipse puede ser reescrita de esta manera. El 10 está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿no? Acá el 4 está restando, pasa al otro lado a sumar. Para eliminar variables, lo más práctico que podría hacer es multiplicar por 2 la ecuación de arriba y sumarla con la ecuación de abajo. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque quedaría 2 por 4, 8y cuadrado, más un y cuadrado sería 9y cuadrado. ¿Qué pasa con x cuadrado? 2 por menos quedaría 2 menos 2x cuadrado más 2x cuadrado sería 0. Entonces, no va nada ahí. 2 por 4, 8 y más 10, 18. Con eso ustedes podrían plantear de que y cuadrado obligatoriamente tiene que ser igual a 2 porque el 9 pasa a dividir al otro lado. 18 dividido para 2, 9. Y por lo tanto, y tiene que ser igual. Recuerden que la raíz cuadrada les da dos términos, más menos raíz de 2. Este es el primer valor que nos va a ayudar a resolver el sistema de ecuaciones. Este valor de y lo podríamos reemplazar en la primera ecuación. Quedaría 4y cuadrado y en lugar de y le ponemos más raíz de 2, ponemos más raíz de 2 al cuadrado, menos x cuadrado, esto es igual a 4. Y entonces aquí lo que hago es despejar x y obviamente x nuevamente me va a quedar igual a más menos 2. Vamos a ponerlo aquí así de esta forma. Ustedes van a decir, ¿cómo puedo tener las raíces en más menos raíz de 2 y 2, más 2 y menos 2? No, ocurre que para expresar esto, básicamente existe una intersección en cuatro puntos. Los cuatro puntos donde se intersectan se podrían expresar de la siguiente forma. El punto A, B, C y D. El punto A puede estar representado como 2, raíz de 2, considerando el x positivo y el y positivo. Podría estar ahora el x negativo. El x negativo sería menos 2, raíz de 2. Se dan cuenta, estoy considerando el x positivo y negativo, mientras el y es solo positivo. El siguiente paso sería considerar el 2 positivo y la raíz de menos 2, sea, el negativo. El menos 2
con menos raíz de 2. Si ustedes podrían expresar los puntos de intersección tal como lo ven ahí, pero gráficamente, ¿cómo podría estar representado? O gráficamente, ¿qué es lo que hemos obtenido al decir que los puntos de intersección son 4? Bueno, si decimos que los puntos de intersección son 4, gráficamente lo que estaría ocurriendo. Claro, debemos observar también en qué dirección se abre la hipérbola. Vamos observando en qué dirección se abre la hipérbola y en qué forma se abre la elipse. Entonces, considerando un poco las ecuaciones que tenemos aquí, podríamos decir que la hipérbola se va a abrir algo como esto. Esto debería ser la hipérbola, algo similar a esto. Algo ahí. Y la elipse se debería abrir de esta forma aproximadamente. Algo así. Entonces, podríamos incluso borrar la elipse. Vamos a borrar un poco para reescribirla. Podría ser algo como esto. Entonces ahí podríamos desplazarlo un poco. Decimos que la elipse está de color celeste, la hipérbola está de color negro. Y los puntos que hemos encontrado en x2 menos 2, entonces esto vendría a ser el eje X. Tendría que ser 2 menos 2 y esto debería ser en Y. Estos son los 4 puntos. Este vendría a ser el aproximado del punto A. Este vendría a ser el equivalente del punto B. Este vendría a ser el equivalente en X2. Este vendría a ser el punto C. Y este debería ser el punto B. En fin, ese vendría a ser los puntos de intersección de estas dos cónicas que estarían representadas por la elipse y la hipérbola. Eso sería todo por la explicación del día de hoy.